Pues bien, mis amigos de YouTube, una vez más, como siempre, aquí su amigo Rómulo Hernández de Taller Rural de Aro Repair. Les traigo otro pequeño video tutorial. Esta vez va a ser acerca de cómo cambiar la bomba del volante o licuadora. Es una 2 RAM. La famosa 2 RAM 1500, la cual el cliente nos dice que hace demasiado ruido, ¿verdad? Que él nota que cuando quita el tapón de aquí, la licuadora no se mueve, o sea, la bomba no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Dice que se queda líquido y que no se distribuye. Bueno, ese trabajo la vamos a meter allá adentro. Como aquí no se va a tocar nada eléctrico, pienso yo no hay necesidad de desconectar la batería. Allá, como pueden ver, está el tensor. Recuerden, normalmente si el tensor no tiene forma de moverlo, siempre ahí al final, hasta la puerta en el centro, va a haber ahí una entrada especial como para 3/8 cuadrada. Ahí podemos meter el maneral o la matraca larguita para que nos dé oportunidad de palanquear y sacarla. Una vez que retiremos, hay tres tornillos ahí abajo. Vamos a ir dando vuelta a la polea, vamos a ir aflojando los tres tornillos. Tiene la manguera ahí de la baja y tiene la pipa de la alta. Entonces, vamos a removerlas así, de esa manera. Recuerden, mis amigos, que una vez que hayan hecho eso, hay que purgar el sistema. La forma más fácil de purgarlo es que una vez reemplazadas las partes, hay que echar el líquido, llenar bien el depósito y comenzar a darle vuelta al volante, o sea, modo de arranque, que el motor esté trabajando. Dale vuelta izquierda, bueno, aquí de derecha, izquierda, así sucesivamente. ¿Para qué? Para que el aire que quede atrapado en la bomba viejita, porque esta va a ser una bomba usada que vamos a instalar, no va a ser nueva, y el aire que quedó entre todo el sistema empieza a salir, y de la forma que va a salir es, va a empezar a hacerse, van a ver burbujas ahí a través del tapón, y va a hacer un clásico chillido, como que va a hacer ahorita, que lo va a echar a andar para que lo escuchen cómo es que lo hace, y él le echa la culpa a la licuadora. Si nos vamos a hacer nada más el trabajo, lo demás no sabemos, él se autodiagnosticó, nos vamos a hacer lo que se nos ha pedido. Ya de ahí en fuera nosotros no vamos a ser responsables de lo demás, porque nos han dicho: quiero que usted le haga esto y esto y esto, y es lo que vamos a hacer, nada más, mis amigos, no más. Así es de quita que lo voy a meter al taller allá adentro. Ahorita es un poco de frío, aquí estamos como 34, 35. Queremos estar trabajando mejor allá adentro, vamos a meter allá adentro. Ay, 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 ay. Pues como les iba diciendo, mis amigos, antes de que nos interrumpieran, vamos a sacarle todo el aire de esa forma. Y les repito, aparentemente se ve sencillo, pero ya saben, mis amigos, nada es sencillo. Todo trabajo tiene sus bemoles, sus complicaciones, así es de que ya les dije cómo vamos a empezar. Esta es la usada que vamos a meter. Miren. Es que se les cobra un poco más barato, porque realmente lo que vamos a hacer es quitar y poner. Pero volvemos a lo mismo, si algo pasa, o sea, después ya no es problema de uno como mecánico, les quisiera explicar, pero ellos se autodiagnostican, así es que nosotros vamos a hacer lo que nos han dicho que tengamos que hacer. Vamos a echarle a andar para que lo escuchen rapidito. ¿Cómo se oye?
pues ya mis amigos ahí escucharon claramente cuál es la situación. Así es de que vamos a abrir el taller. Aquí tenemos la bazuca ahí adentro. Vamos a abrir el taller, vamos a meter este esto. Antes les digo, antes les repito, vamos a hacer un desayuno bien suave, nutritivo, sabroso. No muy saludable que digamos, ¿verdad? Porque sí estamos echando mentiras, pero sí un buen desayuno. Y después metemos el vehículo acá adentro. Ok, algo que no expliqué rápido, mis amigos, es esto. Que pues a veces si el cliente tiene razón. O simple y sencillamente lo nota, ¿por qué? Porque mira, el volante se lo está poniendo muy duro. De primero estaba suave, pero está duro, así es de que. Aquí sí es casi que dar un poco de razón al cliente, toda vez que sí se siente durito el volante, mire. Pero volvemos a lo mismo, nosotros vamos a cumplir con hacer eso. Pero aquí es una clara indicación que sí. Que sí está duro el volante. Ok, pues ya mis amigos estamos en el proceso de sacar el líquido. Como pueden escuchar, está saliendo. Es la matraca que tenemos que usar 3/8. Que aquí donde está el tensor, se le introduce y se le da al lado que debe de ser correcto para poder liberar la banda. Hicimos ese picazo para ver la posición de la banda, pero solo en caso extremo mi recomendación es poner un bungee cord para detenerla y nada más liberar lo que es la pieza correcta, no sacar toda la bala, no hay necesidad. Así es de que vamos a continuar. Y ahí abajo sacamos la manguera. Se repite, está liberándose el líquido, está caliente. Vamos para allá abajo rapidito para mostrarles. Les repito, la manga está liberada. El que está saliendo. Se va a tirar bastante, pero bueno. Tenemos que reponer después. El tubo ese que está ahí también ya lo liberamos. Ahorita les muestro en el viejito que está allá. Al parecer es el dado 12 o 13 para liberar la polea. Ahí está ese. Mira, ese es. Esa es la. No sé si alcanzan a ver. Okay. Es la torqueta, ya la aflojamos. Esa es la torre que liberamos ahí, mis amigos, que usamos. Sí. Usamos la llave 14. Vamos a sacarla otra vez. 14 o 13, pero. Vamos a ver ahorita. Vemos estas que están aquí. No sé cuál de los dos fue, pero. 13 o 14. Se usó para liberarla. Pero repito, estamos aquí. Ya liberamos la manguera. Y el líquido está saliendo por esta. O sea, sí, no, así me imagino. Parte del líquido, pero pues vamos a meterle más. Así es de que. A continuar, mis amigos. Con lo que sigue. Pues ya, mis amigos, como pueden notar, ya las desmontamos. Son 3 tornillos nada más.
Lo vamos a usar rapidito antes de volver a armar. Aquí, como pueden ver, vamos a compararlas nada más para estar seguros. Este pues lo vamos a quitar, este igual, pues no sirve, son usados. Vamos a desmontarlos. Algo que noté cuando estaba trabajando abajo es que cualquiera de estos hoyos coinciden con los tornillos. Te lo puedes mover al lado que te guste. Y mira, coincide y siempre está más fácil para poder desmontarla. Vamos a darle vuelta en cualquiera de los agujeros. Coincide una vez que coinciden uno, que coinciden los demás. Aquí está. Comparaciones, todo se ve igual. Ya. Los tornillos, les dan la misma. Misma distancia entre uno y otro, así es de que mis amigos de este proyecto me va a quedar, lo repito, solamente quitar estas piezas que están aquí, ¿verdad? Y volver a armar para atrás y hacer lo que les había dicho al principio. Hay que purgar el sistema para evitar que de aire atrapado en el mismo. No fue difícil, tampoco fácil. Recuerden que yo siempre he dicho en mis videos y me gusta ser reiterativo. Nada es fácil, mis amigos. Todo tiene su chiste. Todo tiene sus detalles. Así es de que no lo tomen como que porque se ve que salió fácil, todo tipo va a ser igual. Muchas de las veces los trenes te pueden tronar. Así es que es muy importante también echarles un poco de. Ahí mira, entre esas partes se echa un poquito de líquido, ¿verdad? Aquí, de afloja todo. A ver si ese afloja todo penetra y afloja el sarro, lo que tenga aquí acumulado, para poder liberar el tornillo. Así es de que no lo tomen todo como de que se ve fácil. No es fácil, mis amigos. Hay veces que te las vas a ver muy duras, pero en fin. Vamos a hacer eso y no vamos a hacer la montada igual a como lo quitamos. Como se les haga más fácil, ya sea la manguera de retorno primero o la de presión y después los tornillos. Yo les haría otra recomendación igual, ya que la manguera la desmontamos. Si se puede conseguir un sello y meter un sello nuevo. Se ve que ese sello está limpio, está nuevo. Porque me dijo que ya le habían hecho varias cosas, pero yo lo veo normal. Si este es el caso y queda y sella bien, hay que dejarlo. Si tienes otro, hay que montárselo, mis amigos. Toda vez que nunca está de más, más vale prevenir que la ventaja. Así es que ya el último paso, les repito, va a ser ya instalada y todo. Mostrarles el acabado final y ver si. Si no queda ir a tapar el sistema y empezar a purgar. Yo no creo que vamos a tener mayor problema, pero en fin. Vamos a ver el sello rápidamente. Estamos aquí. Aparentemente se ve bien, no está tan aplastado. Está tan. De hecho se ve que está como que nuevo, mira. Porque cuando están ya mal. Están todos súper aplastados y. Dañado, si se ve que está bien, vamos a dejar, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque era lo que me dijo el hombre, que ya le metió varias manos, varias cosas, no me dijo específicamente qué, pero ese se ve nuevecito. Y cuando lo quitamos, lógico, no estaba liqueando, así es de que, o no estaba goteando ahí, así es de que no va a haber mayor problema en dejar el mismo. Ya los dejo, mis amigos, nos vemos en el siguiente videoclip.
recuerda a mi amigo. Y recuerden, mis amigos, ya una vez instalado todo, todo apretado bien, ya chequeé los tornillos, que todo estuviera bien. La manguera de alta presión, que estuviera bien apretada. Le pusimos una brazada nueva ahí arriba, a la de retorno. Recuerden siempre, den una buena limpiada, todas las que van a echar nuevo líquido para ver si hay algún tipo de fuga. Una vez que hagan la instalación del líquido y comiencen a purgar, deben darle una buena limpiadita. Limpia frenos, que es lo que siempre uso yo. Para que así de esa manera, cuando comience a trabajar, se den cuenta si existía alguna fuga. Inmediatamente lo pueden detectar por una simple y sencilla razón, que es la de que ya limpiaron todas las líneas donde cayó el líquido, el área donde cayó, y se van a dar cuenta más fácil si es que existe un problema de fuga de líquido para la licuadora. Ya, mis amigos, aquí por último, como les estaba yo diciendo, vamos a sacar el aire. Ya el volante se siente suave. No rechina tanto, parece que esta bomba salió buena. Vamos a salir a hacer una prueba de carretera, pero una mano, mira, ya se pone dura, se siente bien. Pues ya, mis amigos, estamos aquí dándole vueltas al volante, sacándole el aire, como les repito, purgando el sistema. El volante ya no se siente tan duro. Obviamente es una troca, se tiene que sentir un poco pesado, que no es lo mismo que un carro, pero siempre que trabajen en eso. Saquen el aire, ahí tienen el líquido, parece que todo está bien. Se puede quedar un cuartito. Y parece que todo va a estar bien, mis amigos. Aquí está marcando cuando está en frío. En algún momento el líquido tiene que miren, está marcando. En algún momento el líquido tiene que subir por lo calentamiento que sufre. Entonces tiene que subir un poco el nivel de líquido, pero eso es muy normal. Estamos viendo ahí abajo y vamos a ver que tire nada. Ahorita vamos por la parte de abajo bien, nos vamos a meter, pero en general parece que no hay ninguna fuga, mis amigos, o liqueadero. Bueno, ya sé que uno habla medio mal a veces. Dice las palabras supuestamente en inglés, que no deben de ser, porque no existe ni siquiera la palabra de liqueadero. Un leak, como se van a decir. No hay un leak. No hay un tiradero, no hay un limpiadero, pero bueno, palabra correcta es un leak, no hay fuga. Vamos a meter rápido aquí abajo, mis amigos, para que ya, para tener este trabajito, entregar el vehículo, que he purgado y todo. Miren, yo no veo nada. Gracias por todo, nos vemos en la próxima, mis amigos. Espero les haya gustado este video tutorial, el cual como siempre, pone nuestro empeño, las ganas de echarle a la vida, y no hay mal que por bien no venga. Así de que cuídense, protéjanse, denle like a mis videos, compartan, suscríbanse, son gratis, ya saben, como siempre, aquí estoy para servirles. Nos vemos en la próxima, mis amigos, gracias.